Seguir actuando los niños de educación infantil, así que en silencio. Ay,
decía feliz Navidad. Thank you.
¿verdad? La Navidad es época de alegría y villancicos. Por eso, los alumnos y alumnas de primero nos van a interpretar el burrito sabalero. Un fuerte aplauso para animarnos. Thank you.
little dancer. We are the moon, ladies and gentlemen. We are Robin Hood and this is my band. And this is my band. I am a robot, but don't be afraid. I am not going to rob you. Can you see? This is a big forest. This is my forest, and I can only rob the rich people passing this way. Oh, here comes one. Nos trasladamos ahora a la Tierra para conocer al Robin de los Bosques. Robin Hood era un prosquito inglés. Escondía junto a varios compañeros en el bosque de Sherwood. Juntos formaron una banda, esta banda de prosquitos solo atacaba a personajes muy muy ricos que atravesaban el bosque de Sherwood. Un día se cruzó en su camino una modista, era una modista muy muy rica, viajaba cargada de puntillas de valores en baúles de plata. Robin Hood y su banda intentaron detenerla, ella cedió una banda si no la atacaba ni se le podía por cortesía. Your life. Oh, who's that? Who are you? I am Robin Hood. Don't you know me? And you are very rich. Can you see? This is your beautiful dress. Give me your money quickly. My money? I'm having not any money. I am a tailor. I can give you any money, but I can offer you a beautiful clothes for your young girl. And if you say please, if you say please, thank you. A beautiful clothes for your reindeer. Oh, thank you. Goodbye. And don't forget, please and thank you. Always. Go away, who are you? Why are you in this forest? My name is Robin Hood. I am a robber. Are you afraid of my enemy? Give me your money quickly. Silly boy, I'm not going to give you any money, but I'm giving orphans on time for your reindeer. If you say please and thank you. Can you please contribute? Win something to my cause? Yes, sir. Here you are. Merry Christmas. Thank you. Your Majesty, don't be afraid, Your Majesty. Today I am not going to rob you. It's Christmas time. I'm going to be good, very good. Excellent, Robin. As now you are very good, come to Owl Palace. Come on. But do you recall the most famous reindeer of all?
Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer game. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you go down in history. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shining nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer game. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, don't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. You'll go down in history. Oh,
silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Nos ha llegado al corazón. Los alumnos de segundo, tercero y cuarto, no, tercero, de Asturiano, interpretarán el villancico Los Tres Reyes. Adelante. Los años iban pasando y Xoaco seguía con su rutina de casa a la mina y los días libres al mercado a gastar todo. Pero empezó a llegar la crisis y eso notó hasta la mina. Cada vegada el carbón daba menos dinero y Xoaco ganaba menos. Eso afectaba el humor que iba rápido empeorando. Cuando entraba a trabajar en la mina, recibió una extraña visita. Mientras Xoaco sitiaba se la lámpara del casco, escuchó ruidos extraños. El xirose le tomó un pequeño sobre que rayumbaba intensamente. El su interés ganólo. El abrir de su sorpresa fue infinito. Es
según Jensu que en hierros zoráis, dicía: Suaku, preciso de la tua ayuda este invierno. Estoy atrasado con la producción de regalos. Preciso de. Suaku no podía creer. Quien robaba y era Papá Noel. Pensó que ya era una chance. Siguió con las sus actividades cotidianas, pero al llegar a casa atopó al asistente de Papá Noel. Ahora sí que no podía creerlo. El asistente de Papá Noel explicó la situación, habló del retraso y que con sus ganancias de la mina ayudaría a la fabricación de los juguetes. Suaku respondió que estaba yo, que ese dinero no era para gastarlo. La asistente dijo que Papá Noel daría una recompensa. Suaku, que se quedó intrigadísimo con lo de la recompensa, pidió unos días para pensarlo y que al pie del invierno tendría una respuesta. Al cada día y cada noche, Suaku meditaba sobre el tema. Él siempre fuera egoísta y frío y nada más pensaba en lo que podía mercar con el pago y la recompensa de Papá Noel. A la fin, el invierno llegó y rápido apareció el asistente. Suaku asustóse y dijo: Vaya que ya es puntual. La asistente sonrió y preguntó si tenía una respuesta. Suaku convenció un pulpago, aceptó, estrechó la soma mano y ambos sonrieron. Consciente de su compromiso, Suaku permanecía día y noche trabajando en la mina. Claro que Papá Noel fixo masa y fue incalculable a cantidad de carbón que salía esos días. Y era increíble. Consiguieron tanto dinero con la venta del carbón que con las ganancias pudieron producir los regalos para todos los nenos del pueblo. El víspera de Navidad llegó. Los nenos pequeños de la zona de deseaban debajo de la chimenea cartas de gratitud, galletas, pan y agua y leche típica para Papá Noel. Suaku ayudó con la repartida de los juguetes, viviendo así la más grande aventura de toda su vida. Fue sorpresa para él toda la gratitud y el ciño que recibió de aquellos que esperaban ansiosos. Así fue como en su corazón se engrandecía y se sintió feliz. Desde entonces, Suaku el minero volvía a ser el ayudante de Papá Noel y una de las personas más felices del mundo. Ahora vamos a ver todos un poco de Suaku y vamos a ayudar a conseguir el propósito real de la Navidad, que ya que seamos un poco más felices en estos días. Queremos desear unas felices fiestas a todo el mundo y daros las gracias, que pasemos unas buenas Navidades. Vemos a la vuelta. Aquí os va a Belén Pastores. Escuchad con atención y aplaudid un montón. Nos lo van a cantar los alumnos y alumnas de cuarto. Para calentar a niña.
El alumnado de sexto nos va a representar una obra de teatro titulada Esto no es un cuento. Esperamos que os guste. La fantasía es muchas veces engañosa, Majestad. Pero lo que me dices es imposible. ¿Me dices que de entre todos los cuentos que albergo en mi reino hay uno que es verdadero? Así es, mi señor. He estado años recopilando esos cuentos para mi reino. ¿Y ahora me dices que me he equivocado en uno? ¿Que he puesto la etiqueta de falso en un cuento que es verdadero? ¡Eso es una monstruosidad! Es difícil en estos tiempos poder saber si una historia es verdadera o no lo es. ¿Y qué cuento es el que es verdadero? Eso tiene que descubrirlo usted, querido rey. ¿Cómo? Convocando a todos los cuentos y después decidir el que sea verdadero entre todos. ¿Convocar a todos los cuentos? Eso he dicho. Bien, así lo haré. Quiero hablar con él. Se hace saber a todos los habitantes que se convoca a todos los cuentos a su palacio. No es necesario que se personen ante el rey los miembros de un mismo cuento, pero sí los representantes de cada uno de ellos. La pena por no presentarse ante esa convocatoria será que ese cuento no se volverá a leer hasta dentro de 2 años. ¿Qué sabe esa mano jorobada? Más tú y yo. Habla por ti, que yo sé mucho más de lo que sabe esa mentecata. Es que a veces te pones imposible. ¿Imposible? Qué curioso que esa palabra salga de tu boca. ¿Pero por qué dices esto? Es que no lo ves. Todo en Fantasilandia es imposible. Solo habita la fantasía más absurda de los humanos. Y ahora este idiota te mete en la cabeza que uno de estos cuentos es posible y verdadero. ¿Pero por qué no? Porque es imposible, como todo aquí. Cariño, anula el pregón y seamos felices. Y comamos felices, como hasta ahora. Y dejar que una historia verdadera se cuele en mi reino, ¡eso jamás! Pues aquí te quedas. Yo me voy a casa a la madrastra de Blancanieves, que tiene una cama preparada para mí. ¡Vamos! ¡No te pegues así! Yo me voy como quiero. Adiós. ¡Mujer! Ni siquiera los cuentos se las entiendo. Mi señor, el primer cuento ya está aquí. Bien, pues hágalo pasar. ¡Socorro! ¡Socorro, mi rey! ¿Qué le ocurre, don lobo? Se ha vuelto loca, totalmente loca, señor. En su reino todos están volviendo majaras. Pero, ¿qué dice don lobo? Ya no se cuentan los cuentos como antes, y todo es un caos. Bueno, lo primero de todo, tranquilícese. ¿Que me tranquilice? ¿Que me tranquilice? ¿Cómo quiere que me tranquilice con esa psicópata suelta? Y viene a por mí, se lo digo, viene a por mí. No lo entiendo. ¿Quién viene a por usted? Ya se lo hacía de lobo, como puede en el cuento. Me obligan a ser así. ¿Me entiende, mi rey? No mucho. A ver, lobo, ¿qué es lo que decías que ibas a hacerme? Yo nada, esto nada. ¿Cómo que nada? Eso no fue lo que dijiste antes, ¿eh? Yo no, esto... Pero, Caperucita, ¿qué haces así? Oh, claro, aquí soy otro machista de estos. Ya estoy cansada de ser la pobre mujercita la que persigue el lobo. Hasta el moño estoy de este lobo. Y siempre la misma historia. ¿Qué orejas más grandes lobo? ¿Qué boca más grande lobo? Y que me salte este pardillo y me diga que es para comerme mejor, es que me pone de los nervios. Pero, Caperucita... Ni Caperucita ni nada. Estamos en el siglo XXI, en el siglo de la mujer liberada. ¿Qué pasa? ¿Que las mujeres tenemos que salir corriendo porque nos persigue un lobo? Pues no, eso era antes. Ahora cogemos y nos enfrentamos a él. Y punto. Y si se pasa... Y punto. Un lobo menos por el...
el que preocuparse, ¿me entiendes? Pero, Caperucita, ¿usted debe...? ¿Yo debo qué? ¿Huir del lobo? ¿Esperar a que venga un cazador y cace este prendiz de lobezno? Para eso lo cazo yo y punto. ¡Ay, por San Luco! ¡Que me mata! ¡No te escapes, lobo! ¡Ven para acá! Bien, sin duda, este cuerpo no puede ser el que es realidad. No, este no, señor. Debe usted seguir con la investigación. Sí, sí, claro. Hago pasar al siguiente cuento. ¡Haces venir aquí! ¡Menuda tontería! El término tontería no está bien empleado aquí, según la definición de la Real Academia de la Lengua. Lo que me faltaba, oír chorradas. El vocablo chorradas no es correcto. Como no te calles, enano sabelotodo. Por favor, enanos, no os peleéis, que estamos ante el rey de Fantasilandia. Pues ya ves qué cosa, a mí como si estamos ante el príncipe de Bekelar. Venga, enanos, no me vas a quedar mal ante el rey. Blancanieves, tú sabes que yo nunca emprendería una acción que pudiera provocarte bochorno y tedio. Estoy harta de las palabrotas que usa este tío. Eso será porque en tu diminuto cerebro no cabe ni la milésima parte de lo que cabe en el mío. ¡No te pases! Enanos, basta. Majestad, espero que lo disculpe. Es la primera vez que salgo de su reino, de su bosque y estará algo perdido. Desorientado sería la palabra más precisa, querida Blancanieves. ¡Jo! ¡Qué pesado! El adjetivo descriptivo pesado no es correcto, sería pesado. ¿Podrían hacer el favor de dejar esta discusión filológica? Sí, señor. Mucho mejor. Como ya deben de saber, estoy buscando un relato de mi reino que no es fantasía. ¿Me entienden? Sí, señor. Blancanieves, enanos, ustedes pertenecen a uno de los cuentos más bellos jamás contados. ¿Es su cuento una fantasía? ¿Lo duda? ¿Qué es insinuando? ¿Que pertenecemos al aburrido mundo de la realidad? ¡Yo se lo diré! Majestad, entiendo vuestra preocupación, pero nosotros pertenecemos al reino de la fantasía. Ni los enanos ni yo somos reales. Bien, es lo que me parecía. Gracias, ya pueden retirarse. Ha sido un placer poder ayudar. Sí, sí, un placer. No te lo crees ni tú. Esta no es forma de comportarse ante un rey, según el protocolo real. ¡Cállate, que ahora te la estás ganando! No sé lo que me estoy ganando. ¡Te ganas esto! ¡Blancanieves! ¡El enano gruñón me ha dado un capirote! ¡Basta, enanos! Sí, Blancanieves. Esto va a ser más complicado de lo que creía. ¡Maestra Yoda! ¿Me llamaba usted? Sí, cuando pueda, hago pasar al siguiente cuento. Será un placer para mí obedecer sus órdenes. Oye, Hansel, ¿no crees que nos hemos pasado comiendo estos días? ¡Qué va, Gretel! Tú calla y sigo comiendo. ¡Hansel! ¡Gretel! ¿Sois vosotros? Sí, señor. Sí, señor. Yo soy Hansel. Y yo, Gretel. Os veo un poco diferentes desde la última vez que nos vimos. Más... ¿cómo lo diría yo? Más... ¿Más hermosos? Sí, eso. Hermosos. Se refiere a que estamos más gordos, ¿no? Sí, eso. ¿Cómo habéis engordado tanto? Después de que metiera a la bruja en el horno... culo gordo, que fui yo quien te salvé y quien echó a la bruja al fuego. Bueno, Gretel, el orden de los factores no altera el resultado. Bueno, pues lo que iba diciendo, después de que metiera a la bruja en el horno, nos dimos cuenta de que la casa estaba hecha de chocolate y golosinas y empezamos a comer y a comer. ¿Os habéis comido vosotros dos solos una casa entera de chocolate y golosinas? Toda no, no se pase. ¿Ah? Todavía que estaba la de chocolate que estaba en el tejado, pero pensando a lo mejor me la voy a comer. Pero guarda un poco para tu hermano. ¿Que te lo crees tú? Adiós, señor rey. Ha sido un placer hablar con vos, pero el hambre me llama y mi hermano se va con la última barra de chocolate. ¡Barra de chocolate! ¡No te la comas toda! Vaya, vaya. No parece que ninguno de los cuentos que han pasado por aquí sean verdaderos.
Sin duda, todos pertenecen a mi reino. Pero ¿cuál será el rey, el cuento que es verdadero? ¡Un mundo ideal! ¡Un mundo ideal! Ah, hola, señor rey. ¿Cómo está? ¡Aladín! ¿Cómo va todo? Bueno, vamos tirando. ¿Y Yasmín? En casa, con la pierna rota. Vaya, ¿y eso? Tuvimos un pequeño accidente con la alfombra blanca. ¿Qué pasó? Tenía el semáforo en verde y Superman, que había bebido un poco, se saltó el semáforo. Y patapum, accidente al canto. Y ya, si bebes, no vueles. Pero la gente ni caso. ¿Y a ti no te pasó nada? No, el genio me salvó. ¿Y a Yasmín no? No, ella no está asegurada por el genio, pero está bien. En 2 semanas podrá volver a andar. Pero mire, la peor parte será llevar a la alfombra. Mírela. Ya ni anda, ni vuela, ni ríe. Mire, me monto encima y nada. ¿Y no se puede reparar? Sí, pero ¿con qué dinero? El genio y yo estamos arruinados y cuando caéis en ruinas tendré que volver al trabajo mismo de antes. ¿Qué trabajo? ¡Mira por allí, un burro blanco! ¿Dónde? Yo no veo nada. Se debe haber marchado. ¡Mire, sí, está allí! No. Yo no veo nada, ¿eh? Yo no veo nada. Ay, al rey, que le hacen falta gafas. Bueno, ¿y por qué me ha hecho llamar? Verá, dicen que hay un relato de mi reino que no es fantasía, sino que pertenece a la realidad. Pero podéis saber si usted pertenece a mi reino o no. Señor, le acabo de contar que me choqué con Superman mientras volaba en la alfombra mágica y que el genio de la lámpara me salvó. ¿Usted cree que eso puede ser real? Pienso un poco, hombre. No, obviamente usted pertenece a mi reino. ¿Y no sabría quién podría saber qué cuento es otra realidad? Sí, el genio de la lámpara lo sabe todo. Está arruinado, pero lo sabe absolutamente todo. Lo llamaremos. ¿Eso es la lámpara mágica? Más bien parece una olla express. ¿Qué quería? No había presupuesto para más. Abre, carabra, pata de cabra. ¡Ey, genio! ¿Qué tal, colega? ¿Me tiene encerrado 24 horas en una sucia Valle Express y encima se atreve a llamarme colega? Venga, tío. Yo no tengo sobrinos, así que menos confianza. Hoy tiene el día torcido. Ya veo. Mira, genio. El rey tiene un problema y querría saber si tú lo podrías resolver. Usted dirá, mi rey. Me ha caído bien el genio. Verá, genio, dicen que hay un relato de mi reino que no es fantasía, sino que pertenece a la realidad. Y ahora podéis saber si usted sabría cuál es. Sí, yo sé qué historia es, pero antes me tiene que prometer que si demuestro lo que está buscando, me dejará libre al fin de esta sucia y express. ¡Se lo prometo! Bueno, así entonces, le voy a mostrar qué historia es. ¿La Navidad no es un cuento? Usted lo ha visto, mi rey. Pero no puede ser. Todo el mundo dice que es un cuento popular que... Basta, yo ya le he mostrado qué historia es. Ahora tiene que dejarme libre al fin de la sucia Valle Express. Es broma, ¿no? ¿El qué? No lo puede liberar, si no me quedo sin chollo. Lo siento, Lady, pero es una promesa que he hecho con el genio. No, no, por favor. Si Yasmín se entera, me mata, o peor aún, me hace ir de compras con ella. Lo siento, Ledín, pero se lo he prometido. Así que, genio, yo te libero.
Lo siento, Aladín, pero yo ya soy libre. ¡Ay, por mi madre! ¡Yasmín me mata! ¡Ve esta cabeza, rey! ¡Pues Yasmín me la corta! Lo siento, Aladín, pero... ¡No, no siga! ¡Mire, míreme porque es la última vez que me va a ver! Mi señor, ya sé cuál es el cuento que es verdadero. ¡La Navidad! Ah, ¿ya lo sabe? Sí, me lo dijo el genio de Aladín. La vida de Jesús no es un cuento. Nació en un pesebre y dio su vida para salvar a la humanidad. Así que, ya sabes, debemos expulsar de Fantasilandia a esa maravillosa historia. Porque... La Navidad no es un cuento. De Mary Carey, I want for Christmas is you. Thank you.
turismo. Vaya lucha que tienen. Algunas veces las clases son muy divertidas. Fijaos en la de quinto, porque es el aula de Tócame Roque. Un aplauso. Se ruega a los espectadores que no se rían muy alto, tanto para no molestar a los que quieran dormir, tanto para no perderse la presente tragedia. Buenos días, pónganse de pie los que están sentados y siéntense los que estaban de pie. Bueno, ayer quedamos en que dos y dos son cinco, ¿no? Depende, Guille, depende. Pero bueno, ahora que estáis todos atentos, aprovecharé para haceros algunas preguntas de más. A ver, si María se come dos docenas de plátanos, una de peras y media de fresas, ¿cuál es el resultado, Guille? Pues una cabalera muy mala, profe. ¡Tienes un cero, Guille! ¡Sal a la pizarra, Miguelín! Otro problema. Si en el bolsillo izquierdo tienes 1.000 euros y en el derecho 200, ¿qué tienes? Pues seguro que tengo el pantalón de otro. ¡Siéntate! Me dirás al menos lo que tengo que hacer para repartir 11 patatas para 7 personas. Puré de patata, profe. Profe, ¿puedo hacer una pregunta de matemáticas? Sí, pregunta, Rebequita, pregunta. ¿Ustedes saben qué se parecen las matemáticas al papel higiénico? En nada, Rebequita, en nada. Y tienes profe, un cero por interrumpir. Profe, sí se parece. Las matemáticas se calculan y el papel se calcula. ¡Estás castigado mirando a la pared! A ver, tú, Ikerin, ¿qué es un polígono? Es un señor que tiene muchas mujeres. ¡Qué desastre! Esta clase no tiene solución. A ver, otro problema. ¿Cuánto es 4 por 5? Sí, esa me la sé bien, 20. ¿Y 5 por 4? Esa no me la sé, usted solo manda hasta la tabla 4. Pero si es lo mismo, Iker, es lo mismo. No, si usted come pollo, ¿qué caga? Pues mira, Iker, voy a cagar mierda. ¿Qué caga mierda? Que caga pollo. Ay, Dios mío, ¿qué clase? Cambiamos de materia para ver si con sociales vamos mejor. A ver tú, Aitorín, época de los reyes católicos. ¿Cuál fue la reina que ayudó a Cristóbal Colón e hicieron las tierras indias? Una ayudita, profe, una ayudita. ¿La reina de es? ¿La reina de es? La reina de espadas, maestro. Ay. A ver, otra pregunta. ¿Sabrán decirme al menos lo que hicieron al llegar al trono, no? Pues quitarse el maestro. ¿Pero qué, profe? ¿Usted me castigará por algo que no he hecho? ¡Claro que no, Nayara! ¡Claro que no! Ah, pues qué bien, porque no he hecho los deberes. ¡Ay, Nayara! Dame al menos una alegría y dime, ¿dónde está el Océano Atlántico? Profe, te juro que yo no lo guardé. ¡Olvidaré esto! Nico, ¿tú qué viviste en Zaragoza? ¿Sabrás decirme cómo se llaman los que viven allí, no? Pero no sé cómo se llaman algunos, pero todos no. Creo que os quiero hacer una prueba oral.
Goblin que hoy no tenéis un buen día. Veremos en lengua. Se quedará aquí conmigo a ver si hay mejoría. A ver, tú Ceci, dime un pronombre. Ella. Muy bien, sí señora, dos pronombres, muy bien. Ahora tú, Carmen, dime una palabra que empiece por J. Hoy. Hoy, claro, no va a ser mañana. No, profe, me refiero, hoy es jueves, jueves empieza por J. Pero hombre, si hoy no es jueves, diciendo esas tonterías me diría cómo sería para ti la escuela ideal, ¿no? Sin duda alguna, cerrada. ¡Qué barbaridad! Bueno, va. Ahora tú, Abrilino, dime una palabra que contenga cinco yes. ¡Ay, maestra, eso es dificilísimo! Muy bien, Abrilina, dificilísimo contiene cinco yes. Ve, don Pablín, no son tan malos como parece. ¡Denles tiempo, Martín, denles tiempo! María, ¿qué haces? ¿Por qué te das golpes con la cabeza? ¡Vas a romper el pupitre! Que es que no lo entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? Que todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto. Pero María, te puede explotar la cabeza. Piensa en otra cosa. Vamos a ver, ¿cómo se lee la M y la A? Ma. ¿Y se va a añadir Matilde? Matilde. ¡Ay, madre! Esto es un desastre. ¿Y tú, Lucía, me puedes explicar por qué has puesto algo con tilde y algo sin tilde? No lo sé, maestro. Se le habrán caído las hojas. Ay, Lucía, si yo fuera rico es tiempo pasado, pero si yo digo soy hermoso, ¿qué tiempo es? Este es mi imaginación. ¿Cuál verbo andar? Yo ando, tú esto, tú anda. ¡Más deprisa! ¡Ey, corren, chicos, corren, chicos, corren! ¡Lo ven, don Martín! ¡Esta clase es un desastre! ¡Se lo dije! Nayarina, dime al menos una palabra que contenga la letra M. Sartén. Sartén no contiene ninguna M. Pero tiene mango para cogerla. Con esas ideas me intriga, ¿qué quieres ser de mayor? Carnicera. ¿Y eso por qué? Porque en el cole en los exámenes he aprendido a hacer chuletas. ¡Una duda! ¿Cuál es tu duda, Larita? A ver si te lo puedo ampliar. ¿Tienes escribir con H? No, Larita, no. ¿Y hoy? Hoy sí, Larita, hoy sí. ¿Y cómo puede cambiarse tu vida para H? ¡Ay, señor! ¡Qué tropa! ¡Qué tropa! Interrumpa, señor profesor, pero es que tengo que averiguar si es cierto lo que me cuenta mi hijo aquí presente. No es una manera muy ortodoxa de entrar, pero tengo curiosidad. ¿Qué le cuenta a su hijo? Pues que usted le hace al pobre chico las preguntas más difíciles. ¿Cabe cierto en ello? Pero hombre, señora madre, nada, nada. Precisamente ahora estaba haciendo las preguntas. ¿Quiere usted comprobar las preguntas? Sí, claro, a eso he venido. A ver, Mario, no te pongas nervioso y contesta. ¿Cuántos son dos y dos? Venga más, ya empieza. Se compra. Tengo que comunicarle. Mi hijo no quiere matar. La gente enseguida va a copió a Nico. ¿Y cómo sabe usted que copió de Satanico y no fue al revés? Porque Nico la pregunta 3 puso, yo no me la sé. Y su hijo la misma pregunta puso, yo tampoco. ¿Qué le parece? ¿Se compete usted? ¡Qué bochorno, hijo! ¡Qué ridículo me has hecho pasar! ¡Toma, cabezudo! Mamá, pero ¿recuerdas que si he probado todo me dabas 50 euros? Ya hablaremos en casino, hijo mío, ya hablaremos en casino. Pues tienes que estar contenta que te los vas a ahorrar. ¡Pero cuenta! Profe, ¿ahora puedo ir a pagar? Sí, vete, puf. Bueno, pues seguiremos preguntando. Dayimina, ¿sabrás decirme el masculino de boca? ¿Partí? Déjate de tonterías y dime lluvia qué tiempo es. Un tiempo muy malo, profe. Esta clase es de locos. Tenía usted razón. Quizás estaría bien cambiar un poco de materia. Usted que es una alumna muy seria, Vina, dígame. ¿Qué planeta va después de miércoles, profe. A ver, piensa en otra cosa y dime qué contiene cinco leches. ¡Cinco vacas, profe! Vamos a ver si hay algún lector bueno. Marinín, ¿quién es tu escritor favorito? Lope de Vega es el mejor escritor que jamás he leído. ¿Y cuál fue el libro que más le gustó? Que jamás he leído, profe. Nada que hacer, pero ya que hablamos de escritores, ¿quién escribió el Quijote, Marinín?
Yo no he sido, profe, yo no he sido. Pero profesor, no le riña. Si Marino dice que no ha sido, es que no ha sido. Marino es un mentiroso. Debo estar soñando. ¡Carmencita! ¡Vete a llamar al director! ¿Qué ocurre, don Martín? Casi nada. ¿Qué le pregunta a Marino quién escribió el Quijote y me dice que no ha sido? Y encima también dice que él no ha sido. Y si dice que no ha sido, es que no ha sido. ¿Qué le parece? Mire, yo también conozco a Marino y sé que él no es un mentiroso. Si dice que no ha sido, es que no ha sido. Pero no se preocupe, a ese lo atraparemos enseguida. ¡Voy a llamar a Picoret! Hola, soy el policía más veterano de la zona. Atrapa al que se me ponga delante enseguida. Atrapa. Tranquilo, director. Atraparemos al que escribió ese Quijote enseguida. Tenemos todas las entradas vigiladas. Buenos días, soy inspectora de Educación y Ciencia. Mi nombre es muy largo. No se preocupe, tenemos tiempo. ¡No interrumpa! He visto salir unos policías a toda prisa. ¿Qué pasa? Señoras, señora inspectora, aquí te describo el Quijote. Este alumno dice que no ha sido y la policía ha salido corriendo a ver si la atrapan. ¿Qué le parece? ¿Qué podemos hacer? Pero, señor profesor, tenga paciencia. Menos mal que he llegado yo. El Quijote no es un ensuciapaneles ni nada de eso. Es una obra muy famosa de la literatura española, escrita por uno menos famoso escritor llamado Calderón de la Barca. ¡Ay, sí, lo que le venga a levantar a la cabeza! ¡Y ay, de vergüenza, entero! Thank you.
así tenía que ser todas las clases. Para finalizar, el grupo de baile de sexto, al que ha sido la revelación de este año, nos va a interpretar New York, New York. Por grupos para salir en orden.
¿Cómo estás, profes?